Vamos a despedir el programa, vamos a despedir Cantabria por la mañana desde la capital de España. Nos vamos a Madrid, en concreto nos vamos a ir a un rincón con mucho sabor de la región, con mucho sabor cántabro, como es el restaurante Al Socaire, en la Casa de Cantabria, como les digo, en Madrid. Allí ha tenido la suerte de estar nuestro compañero José María Álvarez Ahijado, así que si quieren comer bien en la capital de España, ya saben dónde tienen que ir, Al Socaire, en la Casa de Cantabria. Nosotros nos despedimos ya, allí les dejamos hasta mañana, que como siempre les estaremos esperando mañana en concreto con mucho estilo propio a partir de las 12:30 del mediodía. Que tengan una feliz tarde. Hola Lucía, ¿qué tal? Nos encontramos en la capital de España y con motivo de la Feria Internacional de Turismo nos hemos desplazado un año más al restaurante Al Socaire, en la Casa de Cantabria. Aquí estamos con un equipo que es el que lleva adelante pues, que un éxito extraordinario, porque nosotros estábamos en la jornada de ayer y veíamos que se ponía casi el cartel de no hay billetes, es decir, que estaba a tope. Estamos con Toñi Blanco, que es la gerente, la cocinera, y no sé si es la que compra el balón y le remata después para meter el gol, pero bueno, además de mi pueblo, de Hinojedo. Y estamos con todo este equipo humano que forma el restaurante El Socaire y queremos hacerles unas preguntas. Hoy, bueno, como verás, como podrás ver, productos de Cantabria, porque la cena de gala de Fitur, pues los productos de Cantabria no podían faltar y hoy pues están de bonito. Toñi, muy buenas tardes. Buenas, un año más, Cantabria en Madrid. ¿O Madrid en Cantabria? Ya ni lo sé. Cantabria en Madrid. Estamos ya introducidos totalmente. Es nuestro tercer año. ¿Y qué podemos decir? O sea, lo más de lo más. Una cena que, bueno, pues no ha sido hoy como otros años, porque no ha podido estar el presidente del Gobierno Regional, porque coincidía con las inundaciones en Cantabria y demás. Pero no cabe duda de que el ambiente es extraordinario. El ambiente no puede ser mejor y lo estáis viviendo en directo. O sea, tenemos gente muy importante que además apuesta por la cocina cántabra y qué más podemos tener, ¿no? Lo que tenemos hoy. Bueno, vamos a decir a los telespectadores del programa del magazine de Cantabria por la mañana, de nuestra compañera Lucía Pombo, que cuando venga algún cántabro a Madrid, ¿dónde tiene que venir y qué se va a encontrar? Bueno, tiene que venir a Pío Baroja 10, que estamos en Casa Cantabria, restaurante Al Socaire. Tenemos hasta caricos y con borono, ¿vale? Tenemos un cocido montañés que, bueno, no quiero que se enfade nadie, ¿eh?, de Madrid, pero el cocido montañés y el de Baniego y hermanos de la fabada asturiana, no puede ser mejor. Pero quizás esos platos están más encaminados a la gente de Cantabria que vive aquí o a los madrileños que se acercan hasta aquí, que no a un cántabro que venga de Cantabria a Madrid a pasar unos días y venga a comer cocido, comer caricos, ¿no? También tendréis
otro tipo de variedad, ¿no? Hombre, desde luego. Tenemos una carta muy extensa, muy atractiva, y luego ahora mismo estamos con unas parrilladas auténticas, que en Madrid casi no existen, doy fe, pero sí que en Cantabria ya han existido hace años, como pueden ser las parrilladas de marisco y pescados y las parrilladas de carne. Y luego tenemos unas veganas muy importantes, porque ahora hay que estar con ello también. No, cuéntanos un poco, preséntanos también el equipo que tienes aquí. Bueno, pues tengo un equipo extraordinario en el tercer año de Alsocaire, como puede ser Ángel, que está haciendo los pucheros cántabros, aunque le cuesta a la gente pensarlo, pero de verdad que es una mano muy especial para mí, porque lo lleva muy bien. Luego tengo a Daniel Cano, que está haciéndonos los postres y la repostería, que también es muy importante hacerla de Cantabria, porque lleva muchísimo tiempo. Y luego tengo a Jesús, que lleva la sala perfectísimamente y no hay duda de que todo el mundo sale encantado, sobre todo las mujeres, no sé por qué. Bueno, las mujeres y los hombres, porque yo doy fe, porque hemos tenido ocasión de comer en el restaurante Alsocaire, en la jornada de ayer, y atendidos a las mil maravillas, a los hombres y a las mujeres. Es que ahora ya vamos a dejar la igualdad, vamos a que los hombres también queremos que nos atiendan bien, ¿eh? Bueno, estamos viendo ahora mismo aquí delante, que luego lo vamos a comer, Lucía, es una pena porque seguramente que los telespectadores y las telespectadoras de Popular Televisión dirán quién estuviera allí. Tenemos productos de Cantabria, ¿sí? Porque hoy, con ocasión de esa cena de gala de la Feria Internacional de Turismo, la hostelería de Cantabria se ha volcado, los proveedores también se han volcado. Cuéntanos un poquitín a ver qué tenemos por aquí encima. Bueno, tenemos unas anchoas que qué voy a decir. A ver, las anchoas del norte de España, ¿quién puede decir nada? Puedes decir que las tienes que meterte en la boca y flipar, porque no hay, vamos. Y luego la repostería que tiene Santos, perdonarme, pero es trasladada de Torlavega a Madrid y es auténtica y buenísima. Doy todo mi respeto a todos los reposteros de Madrid, pero es que de verdad, lo de Santos es espectacular. Y lo de los quesos del norte, pues bueno, me tengo que callar porque a mí me encantan. Y cuando viene un comensal al restaurante Alsocaire, aquí en la calle Pío Baroja, en Madrid, al lado del Retiro, y te pide unas anchoas, son anchoas de las de verdad, son quesos de los de verdad, son polcas y el hojaldre de los de, como tú dices, de categoría. José Mari, aquí en Alsocaire, ¿vale? En Madrid tenemos el norte de España. Y en el norte de España tenemos las mejores anchoas, los mejores quesos, las mejores polcas y tenemos todo lo del norte en el restaurante Alsocaire. Los clientes que se acercan hasta vuestro restaurante, ¿qué es lo que más os demandan? Las cucharas. ¿Un plato de cuchara? Cuchara, sí. Porque quizás no hay tanta costumbre aquí en Madrid, ¿no? A ver, la gente en Madrid vive muy deprisa y no tiene tanto tiempo o tanta costumbre de trabajarla. Entonces, en el norte sí que las mujeres desde pequeñas nos han acostumbrado a hacer cuchara y lo hemos trasladado hasta aquí. Entonces sí que es cierto que la gente cuando viene a comer a un restaurante cántabro quiere una cuchara. ¿No? Damos fe. Además, vamos a decir de dónde lo hemos comprado, porque además es buen amigo de la casa, es buena persona, es un hombre que tiene una calidad extraordinaria, un precio magnífico. Esa cuñita va a valer dinero. Por lo menos una cuña de queso de Treviso. Alimentación Treviso en el barrio La Mobiliaria en Torrelavega, pues sí, que tiene una calidad y unos precios extraordinarios. Pues sí. Lo tengo tan fácil. El tener una calidad tan extrema como la que hay en Cantabria en legumbres es complicado, ¿vale? Madrid tiene otra serie de géneros que sí que nos aporta muy buenos, pero la cuchara hay que traerla de allí. Bueno, vamos a preguntar también a los demás invitados, que no lo hable todo Toñi, porque es que le damos todo el protagonismo. Claro, es la única mujer y siempre tienen que quedar por encima. A ver, cuéntanos un poco. Los clientes que se acercan hasta aquí son muy exigentes, ¿se dejan aconsejar por vosotros?
Por supuesto que se dejan aconsejar por nosotros, confían en nosotros. Hemos luchado mucho por ganarnos su confianza. Pero la confianza sobre todo sale de esa maravillosa cuchara y de esa estupenda carta que les ofrecemos. Nosotros lo observábamos ayer cuando la gente decía, bueno, pues quiero rabas, quiero cocido montañés, quiero no sé qué, pero antes igual hay que meterle la cuñita para, hombre, os recomendamos esto y esto y esto, ¿no? Sin duda. Aunque habiendo tan extensa la carta, es difícil recomendar. Sin duda, pero al final la gente identifica el restaurante, lo identifica con el producto del norte, lo identifica con la autenticidad. Y eso lo ofrecemos desde la cocina, no lo ofrecemos a través de las sugerencias. Bueno, ¿y el cocinero qué dice? A ver, ¿tú de dónde eres? Cuéntanos. Bueno, yo soy de Venezuela, soy exportado, pero Toño se ha encargado de darme un curso aquí intensivo de lo que son las cucharas y ya lo que me falta es conocer Cantabria porque estoy enamorado de la comida, así que solo me falta eso. Hombre, ya también tiene narices, ¿eh? Que le tengas aquí explotándole y que no le hayas hecho conocer Cantabria, por favor. No lo he explotado. No obstante, te mandaremos unos vídeos para que veas, o lo has podido ver con ocasión de esta cena de gala, que Cantabria es, no ahora mismo en el momento en que estamos, pero es... Yo creo que es la región más bonita de España, ¿eh? Sí, tiene muchas zonas verdes, muchas playas, que me identifico también con eso porque también forman parte de mi país, o sea, son como mi país y en verdad estoy ilusionado por ir para allá pronto. Bueno, ¿qué te parece el cocido montañés? ¿Es difícil de elaborar o qué? No es difícil, lleva su trabajo, pero no es difícil, con práctica todo se puede lograr. ¿Cuál es el plato que más te gusta elaborar? Es complicado, pero me gusta mucho el lebaniego. Sí. ¿Cocido lebaniego? Sí, me gusta mucho el lebaniego y todo lo que es las carnes y todo eso, me encanta. Bueno, pues ya lo ven ustedes. Bueno, ya vamos a ver aquí el de los postres, a ver cuáles son los postres más pedidos por la gente, por los comensales que se acercan hasta el restaurante del Socaire. Dani, cuéntanos. Muy buenas, pues lo que más nos pide la gente es la quesada. La quesada, hacemos también ahora sobaos. ¿Pero la hacéis vosotros aquí? La sí. Todos los días elabora una quesada diaria. Y espectacular, esa no falla. Y un arroz con leche muy bueno también. Las peras al vino estaban muy buenas también, ¿eh? Sí, las peras al vino también. A ver, vamos, la repostería tenemos... No. Las peras al vino no hay que elaborar mucho, ¿no? Bueno, eso lo dices tú. Vete un día conmigo en la cocina, no te atreves, ¿eh? Además, de verdad, doy fe que yo la cocina me gusta barrer, planchar, etcétera, etcétera, pero... Pues se empiece por algo, poco a poco. Por eso, Lucía, pues ya has visto el equipo del restaurante El Socaire aquí en la capital de España, que yo creo que nada más que queda ya, pues, felicitarlos. Ya es el tercer año de andadura, sí, ¿no? Tercer año. Esto hace años, pues... Tenía que haber sido desde siempre el encuentro de los cántabros en la capital de España, nunca fue así y últimamente parece que poco a poco los cántabros que asisten a cualquier evento aquí a la capital de España pues ya se van acercando hasta el restaurante del Socaire. ¿Sí, es así, Toño? Sí, claro. Vas a volver, ¿no? Hombre, eso está claro. Yo creo que no lo hemos merecido. Nuestro compañero Faito Martín Gamero y un servidor, yo creo que no lo hemos merecido. La verdad es que es un trato extraordinario y la comida... Relación precio-calidad, estamos en la capital de España y aquí pues yo creo que nada más que resta ya que brindemos porque este es el tercero, el año que viene que sea el cuarto, que sean muchos, muchos, muchos. Lucía, Magazín de Cantabria por la mañana desde el restaurante El Socaire en la capital de España en Madrid y Toñi manda ya un saludo a nuestros paisanos que nos estarán viendo desde favor, el pueblo y desde la región. Por favor, Cantabria la adoro. Adoro Suances y adoro Hinojedo. Un beso para todos. Salud. Salud.